Más graves de los derechos humanos, la trata de personas.
La Red Evangélica de Lucha contra la Trata, coordinada por Diaconía e integrada por diferentes entidades, entre ellas Nueva Vida, Fiat Gratia, Amar Dragosé, os ha convocado en este acto que venimos celebrando desde hace ya 4 años y que pretende levantar la voz en contra de la esclavitud del siglo XXI, conmemorando el Día Internacional de Lucha contra la Trata. Y una de las más graves formas de vulneración de los derechos humanos en crecimiento en nuestro país. El artículo 1 de la Constitución Española proclama que la libertad y la justicia constituyen dos de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Y el artículo 10 establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, constituyen el fundamento del orden político y la paz social. La trata de personas, conocida como la esclavitud del siglo XXI, atenta frontalmente contra estos valores. Según el Trafficking in Person Report, el 90% de las mujeres que ejercen prostitución en España son obligadas a hacerlo. Queremos dar las gracias a los jóvenes del Campamento Urbano 15J por su implicación y compromiso con este acto y en la lucha contra la trata de seres humanos. Chicos, vosotros sois el futuro y los que podéis cambiar la historia. Es necesario que levantemos la voz, que denunciemos el delito, que luchemos por las personas. Cuando los que tienen voz son capaces de levantarla por los que no pueden, es cuando nace aquello que llamamos esperanza. Y hoy estamos aquí para dar esperanza a quienes siguen esclavizados. Y levantemos la voz para decir, no a la trata de personas. Rompe la cadena. No estoy en venta. A ver.